Bueno, este proyecto es ideal para trabajar con retazos de tela, pedacitos que nos vayan quedando de otros trabajos. En este caso, yo hice los bolsillos con distintas telas, siempre usando la misma gama de colores, blanco y negro, pero con distintos estampados. Lo que sí van a tener que tratar es de que las telas sean similares en el cuerpo que tengan. Traten de no usar una gabardina y de golpe un algodón muy finito, porque son telas que no responden igual. Una vez que tengan los retazos elegidos, hacen la cantidad de bolsillos que quieran y que ocupen la superficie de la base. Yo en este caso tenía un pedazo de jean, así que usé esa tela como base, que es bastante durita. Pueden usar un canvas, otra gabardina, la pueden usar doble, ¿sí?, si no quieren que les quede del revés a la vista. Y en mi caso estoy usando un pedazo de 40 por 50 porque es lo que tenía, pero lo pueden hacer más chiquito, más largo. Esto yo lo voy a usar en vertical, pero lo pueden trabajar también en horizontal y poner los bolsillos de otra manera. Eso es a gusto de cada una. La idea es poder aprovechar todo lo que nos va quedando de pedacitos de tela de otros trabajos. Pero antes de empezar a trabajar con la cinta al 10, es importante que tengamos todas las piezas cortadas para calcular la cantidad que necesitamos. Vamos a ponerle en todos los bordes de los bolsillos, en la parte superior, y en todo el contorno de lo que sería la base del bolsillero. Y además, vamos a cerrar en la parte inferior los bolsillos también con cinta al 10. Entonces, una vez que tengamos ubicados los bolsillos como irían, sacamos la cuenta de cuánto necesitamos de cinta. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo podemos hacer nuestra propia cinta al 10 con el accesorio. Bueno, para hacer nuestra propia cinta al 10 vamos a necesitar, primero que nada, los accesorios para hacer la cinta, un pedazo de tela, una base donde poder cortar la tela y una regla. Si es de patchwork, mejor, yo no tengo de patchwork, así que voy a usar una regla que es especial para utilizar con cortantes, porque tiene esta partecita de acá más alta que evita que las cuchillas se suban y nos podamos cortar los dedos. Para hacer la cinta al 10, nosotros necesitamos cortar tiras que estén a 45 grados del orillo de la tela. ¿Cómo me doy cuenta? Este es el orillo de la tela, la parte peludita. ¿Sí? Yo acá agarro un pedacito de tela más chiquito para que lo puedan entender mejor. Si no sé bien cómo medir 45 grados, simplemente corto la tela cuadrada, hago así, la doblo como si fuera un triangulito y corto este sobrante. Ahora, de esa línea que se me marcó en el centro cruzando por todo el cuadradito, voy a marcar hacia un lado y hacia el otro el ancho que tiene que tener la tira para hacer mi cinta al 10. Ese ancho lo voy a saber de acuerdo a cuánto quiero que tenga de ancho final mi cinta al 10. Todos los accesorios, o la mayoría de ellos, traen de acuerdo al número de cinta. Por ejemplo, el número 18, que es 18 milímetros de ancho de la cinta al 10, que es muy similar a la de 2 centímetros que usamos normalmente, me dice que el accesorio es el rojo, el que tengo que usar, que sería este. Y acá me dice de qué ancho tengo que cortar estas tiritas dependiendo de la tela que use. Si es una tela normal, con bastante cuerpo, la corto de 35 milímetros, o sea, 3 centímetros y medio. Y si es una tela muy finita, la corto de 4 centímetros, porque tiende a estirarse más. Bien, de la línea central que marqué, hice otra línea hacia afuera a 4 centímetros y de esta línea para el otro lado, marqué otra a 4 centímetros. Voy a cortar con el cortante circular esas líneas y voy a sacar dos tiritas de tela. Ustedes, que seguramente esto lo van a hacer sobre una tela mucho más grande, cuanto más grande mejor, más largas las tiras, menos costuras va a tener mi cinta, menos uniones, pueden seguir marcando 4 centímetros hasta que lleguen a un punto donde las tiras le queden muy cortitas, eso ya no nos sirve. Una vez que ya tengo mis tiritas, ahora las tengo que unir para hacer la cinta lo más largo posible.
La forma de unirla es encarando los derechos de la tela, ahí, y dejando un pequeño piquito de tela, que eso que dejo va a tener el mismo ancho que la costura que le voy a dar de unión. O sea, si yo voy a coser a 1 centímetro, dejo 1 centímetro para afuera. Si voy a coser a medio, dejo 0,5 centímetro. Bueno, una vez que tenemos cosida la cinta, abrimos la costura y planchamos. Vamos a cortar el excedente. Ya estamos listas para empezar a trabajar con el accesorio. Yo voy a usar el que me va a dejar una cinta de 18 milímetros de ancho, pero pueden usar el de 25 o el anterior, que es de 12. Siempre va a depender para qué necesiten la cinta, si es para envivar una prenda, si es para un proyecto de deco. Entonces, con la tela con el revés hacia arriba, vamos a pasarla para dentro del accesorio. Nos ayudamos con el punzón. Ahí. En caso tenemos con un alfiler. Corremos un poquito el accesorio y empezamos a planchar. Y a medida que lo corremos, vamos planchando. Así nos queda la cinta al 10. Bueno, ahora que ya tenemos lista nuestra cinta al 10, yo en este caso voy a usar una que es un poquito más ancha, la que se hace con el accesorio azul, que queda de 25 milímetros de ancha. Vamos a ponerle la cinta a todos los bordes de los bolsillos. La que tenga el pie para colocar cinta al 10 lo puede aprovechar, ¿sí? Si no, lo hacen de forma manual. Vamos a emprolijar todos los bolsillos y cuando los tenemos listos empezamos a armar el bolsillero. Bueno, una vez que ya pasé la cinta para dentro del prensatelas, me fijo de que corra bien, ¿sí? Si no, siempre se puede ajustar con esta tuerquita de acá, más ajustado o más flojito. Me fijo dónde cae la aguja, si me cae muy centrada o si yo la quiero llevar un poquito más hacia el costado, lo puedo hacer corriendo la aguja. Para las que no tengan la posibilidad de mover la aguja de esta manera porque no tiene distintas posiciones, pueden usar el tornillito que trae acá el prensatelas, que aflojándolo de esta manera, el prensatelas se mueve hacia un lado y hacia el otro, así ustedes ajustan donde quieren que caiga la aguja. Hacemos un par de puntadas y ya podemos incorporar la tela. Ubicamos la tela en el centro de la cinta y le hacemos que llegue bien hasta el final, que haga tope con la parte donde está doblada la cinta. Bien, una vez que ya tenemos nuestros bolsillos envivados, que les colocamos el 10, los vamos a ir ubicando en nuestra tela de base como más les guste. Pueden dejar a la vista un poquito de la tela de base o pueden hacer que los bolsillitos vayan casi pegados. Primero vamos a coser los bolsillos por los laterales, todos los bolsillos.
y una vez que los tengamos cosidos vamos a empezar a cerrar estas partes con la cinta Alvies. Si no queremos que se vea esta costura que vamos a hacer ahora, siempre tiene que ser menor a 1 centímetro. Bueno, una vez que ya tengo todos los bolsillos cosidos por los costados, ahí me quedan abiertos abajo, vamos a empezar a tapar las costuras y a cerrar la parte de abajo de estos bolsillos. Para eso vamos a poner cinta Alvies, pero vamos a empezar por los chiquitos. Primero vamos a tapar este. Si les gusta cómo quedó, cosemos primero la base del bolsillo chiquito, esto lo bajamos, vamos a coser bien cerquita del borde por arriba y bien cerquita del borde por abajo. Después con esta cinta larga tapamos el centro y ya incorporamos la costura de la cinta cortita y tapamos el corte que nos quedó acá de este bies cortito. Ahora también es el momento donde podemos poner las tiritas de la base que nos cierra los dos bolsillos, el largo y este chiquito. Y ya que estamos con la cinta, van a agarrar unos 30 centímetros de cinta, los van a doblar por la mitad, van a coser bien cerquita del borde y esto nos va a servir para hacer las tiritas de las que luego va a colgar nuestro organizador. Una vez que ya tenemos los bolsillos cerrados con la cinta, de esta manera, vamos a cerrar todo el contorno, vamos a dar toda la vuelta con la cinta Alvies. Si no quieren que les queden estas costuras a la vista, ahora es donde pueden poner una tapa detrás y asegurarla por el contorno con una costurita a medio centímetro del borde y después envivar. Ahora también es el momento donde podemos poner las tiritas para después colgar este bolsillero. Acá yo cosí la tira de 30 centímetros de cinta Alvies, voy a cortar por la mitad, me quedan 2 tiritas de 15. Ustedes pueden ponerlas así, como para que después quede abierto el agujerito una vez que se levante, o apoyada tirita sobre tirita, como para pasarlo por un barral. Pueden poner 2 tiritas o también pueden poner 3, una en el centro para que se reparta mejor el peso. Yo las voy a poner a unos 6 centímetros del borde. Bueno, para comenzar a colocar la cinta Alvies, vamos a empezar por alguna parte donde se disimule más la unión que nos va a quedar al final. Yo voy a empezar por la base, así que voy a poner el derecho de mi cinta contra el derecho de la tela y voy a abrir el costadito de la cinta y dejarlo paralelo al borde de la tela. La parte de arriba de la cinta la cortan en diagonal y acá vamos a doblar más o menos 1 centímetro y sostenemos. Eso es para que nos quede una terminación prolija cuando demos toda la vuelta. Ahora vamos a pasar a la máquina y vamos a ir cosiendo bien por la marquita de la cinta donde tiene el doblez de la plancha y chequeando de que la cinta siempre vaya paralela al borde de la tela. Bueno, vamos a empezar a coser la cinta y vamos a coser por la marca de la plancha donde está el doblez de la cinta. Entro con la cinta doblada en la punta, ahí.
un atraque. Cuando estoy llegando al final de la tela, voy a coser la cinta hasta medio centímetro antes de llegar al borde de la tela. Medio centímetro o lo que mida esta parte de la cinta, desde la marca de la plancha para afuera. Si mide 7 milímetros, 8 milímetros o lo que sea que mida, este ancho es el que voy a dejar de afuera hacia adentro sin coser y voy a terminar con un atraque. Lo pueden marcar con un alfiler o pueden hacer una marquita con tiza. Bien, ahora saco, corto el hilo y acá voy a hacer un doblez en la esquina. Con la cinta abierta de esta manera la voy a doblar en el sentido contrario al que debería coser. Tengo que respetar que esta diagonal me quede bien a 45, acá en esta tela se ve perfecto porque es a cuadritos, y hacer que el borde de la cinta desdoblado, no así, sino abierto, me quede a la misma altura que el borde de la tela. Una vez que hice este pliegue, voy a doblar ahora sí en la dirección que tengo que seguir cosiendo y voy a hacer que este doblez quede paralelo al borde de la tela. Hacemos un pequeño atraque y repetimos esto mismo en las tres esquinas restantes. Bueno, una vez que ya cosí las cuatro esquinas y voy llegando al final de la costura, voy a seguir cosiendo hasta encontrarme con el inicio. Ahí. Y voy a pisar esto aproximadamente un centímetro. Tienen que tratar de coser bien por la marquita del doblez y pisar exactamente donde está la costura de abajo. Ahora cortamos el excedente también en diagonal y ya está lista para voltear. Bueno, cuando ya tengo todo cosido, ahora les voy a mostrar cómo volteamos la cinta y cómo por el derecho se van a formar solas las esquinitas. Estas son las esquinas perfectas. En la parte del centro voy a envolver así, doblo para atrás y apoyo la cinta por encima de la costura que hice recién cuando uní la cinta a la tela. Pero esto no lo vamos a coser por el revés, lo vamos a coser por el derecho. Acá en la esquinita, así cuando volteo la cinta para atrás, la esquinita se me forma sola del derecho, pero de la parte de atrás tengo que formarla yo. Vamos a doblar la cinta, viendo que tape la costura, pero por 1 o 2 milímetros nada más. Acá se nos hace una marca 45 grados y doblamos la cinta nuevamente. Así me queda la esquinita doblada en la parte de atrás y así me queda en el derecho. Hacemos esto en toda la vuelta, siempre colocando los alfileres del derecho, como hice acá. Listo, ya tengo todas las esquinitas marcadas y todos los bordes alfileteados, así que ahora vamos a coser por el derecho, bien cerquita de este borde, toda la vuelta para asegurar la cinta. Cosemos a 2 o 3 milímetros del borde. En las esquinas dejamos la aguja clavada y giramos. Ahora vamos por el revés y levantamos las presillas. Hacemos así y les hacemos un pespunte. Hacemos esto en las dos o tres que hayan puesto y ahí me quedan paraditas. Listo, bolsillero terminado. Así nos queda del derecho y así nos queda la terminación del revés.